XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 21.998. López Obrador anunció la cancelación del Seguro Popular, que será sustituido por un sistema de salud pública totalmente controlado por la Federación. Tabasco está incluido. El gobierno federal recuperará 250 unidades médicas, clínicas, centros de salud y hospitales que se encuentran abandonados o no fueron concluidos, anunció el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer. Se rompió la tregua, trabajadores federalizados reactivaron la Asamblea General Permanente en todas las unidades médicas del Estado ante el incumplimiento de pago de las prestaciones de la Secretaría de Salud. Una familia denunció la falta de apoyo por parte del gobierno estatal para adquirir medicamentos para su hija internada en el Hospital del Niño. Notificadores tomaron por más de 3 horas las instalaciones de base 4 en exigencia al pago de noviembre. Además, solicitaron que les garanticen el pago de fin de año. Una persona proba, recta y sin partido político debería llegar a la titularidad del Poder Judicial y a la Fiscalía del Estado, consideró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Tomás Brito. Las renuncias de Fernando Valenzuela y Javier Priego deben servir para refrescar la Fiscalía del Estado y el Tribunal Superior, indicó la presidente de la JUCOPO, Beatriz Millán. En comisiones del Congreso fue ratificado el nombramiento de Rúrico Domínguez y Jorge Abdob como magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de 7 años. En tanto, Juana Inés Castillo, Mónica de Jesús Corral y Javier Nucamendi fueron confirmados como magistrados de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Con 5 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó quitar el requisito de ser tabasqueño para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Congreso del Estado no está erogando ni un peso para la toma de protesta de Adán López como gobernador del Estado. Todo corre a cargo del equipo de transición, precisó la JUCOPO. Cerca de 200 medios de comunicación locales, nacionales e internacionales cubrirán la toma de protesta de Adán López el próximo 31 de diciembre, estimó el equipo de transición. Un sujeto que bajo chantaje y por la fuerza intentó meter a un motel a una dama en el centro de la ciudad fue detenido por la policía. Otra vez fue asaltada la sucursal de la abarrotera Sánchez de la colonia Indeco. Una bodega de plásticos ardió anoche en Ciudad Industrial. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, advirtió a su homólogo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que su nuevo jefe de la policía es un delincuente que generó la desestabilización y violencia en su estado. La Asociación Estatal de Taxi Plus aseguró que no es obligatorio firmar un convenio con la empresa de la aplicación. Locatarios del Pino Suárez advirtieron al Ayuntamiento de Centro que no pagarán el adeudo que mantienen con la CFE. Insistieron que un grupo de exlíderes de las uniones se quedaron supuestamente con este dinero. Hasta Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación acudieron locatarios del Pino Suárez para exponer el conflicto que mantienen ante presuntas irregularidades en los espacios que les serán otorgados en el nuevo mercado. Tiempo nublado con posibilidades de lluvias se esperan hoy en Tabasco, derivado del frente frío número 17, reportó la Conagua. Hasta 10% incrementaron los casos de enfermedades respiratorias agudas por la disminución de la temperatura, informó la Coordinación Estatal de Programas de Atención de Salud de la Infancia y la Adolescencia. En el nuevo sistema educativo, los niños sí podrán copiar porque se va a impulsar el trabajo en equipo, declaró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. El Senado de la República entregó una lista de 199 candidatos a obtener una amnistía y salir de las cárceles por considerarles presos políticos. La secretaria de la Función Pública pidió a las empresas dejar de pagar salarios mediocres. La construcción del Tren Maya tiene en alerta a los habitantes del ejido forestales y las comunidades indígenas de Quintana Roo, quienes afirman que no se les ha informado sobre los impactos ambientales que tendrá el proyecto en su territorio. Alonso Israel Lira Salas dejó de ser el titular de la CEIDO, confirmó la PGR. Mientras tanto, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, afirmó que su administración será aliada del gobierno federal. A 14 días de haber dejado su cargo como presidente de la República, Enrique Peña reapareció en el Estado de México
al ser presumida su presencia en un lujoso restaurante del pueblo mágico de Metepec. Donald Trump deportó a más de 140 mil mexicanos en lo que va del 2018. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estos son los deportes. En estos momentos, las Chivas del Guadalajara debutan en la Copa Mundial de Clubes y se adelantan en el marcador 1-0 al campeón asiático Kashima Antlers de Japón. La reventa de boletos por internet bajó sus precios para la final de vuelta entre Cruz Azul y América. Por cierto, el presidente de México aseguró que no podrá asistir a la final del fútbol mexicano entre Cruz Azul y el América por cuestiones de agenda. Béisbol, boxeo y marcha serán los ejes del Plan Nacional de Deporte que llevará a cabo Ana Gabriela Guevara, el cual se presentará en febrero en Palacio Nacional. La Dirección General del Deporte Universitario informó que Otto Ulrike no seguirá como entrenador en jefe de Pumas de Liga Mayor luego de no clasificar a la final esta temporada. El sociólogo Rodrigo Dosal Ulloa fue presentado como el nuevo director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. El Milan fue multado con 12 millones de euros por la UEFA y recibió una advertencia de que podría quedar fuera de las competiciones de Europa por quebrantar la normatividad del fair play financiero. En la Liga Mexicana del Pacífico del Béisbol, Obregón derrotó a Jalisco 2-1, Mazatlán a Hermosillo 3-1, Navojoa derrotó a Mexicali 6-2, Culiacán 13-2 a Monclova. El Celtics de Boston ganó su octavo juego al hilo y el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se declaró listo para obtener el histórico tricampeonato mundial. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México.